Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si vemos otra cosilla, como digo siempre. Estamos sueltos el palomillo este que ha cruzado en 50% de valenciano, el borraillo, estaba suelto. Le he puesto ahí trampótico eso, pero bueno, lo voy a coger ahora, ahora lo pondré mejor para que no se salga, si no tiene un clara como lo harto y sale chapado. Este balear, cruzado en balear, también está suelto. Este, vamos, en el momento que entre lo encerraremos. Este acabo de soltarlo. Ha dado por ahí una huerta y vamos, que no tenía cuánta cena, pero bueno, lo vamos a hacer un videillo esta tarde. Este también crucé yo en valenciano, ha dado por ahí una vuelta, digo, y ahora ya se ha tranquilizado, está aquí para este. Son las 8 de la tarde o casi. Son. El blanquillo acá es que está también suelto, y el otro palomo cruzado en balea azul, que está también suelto, que está por ahí. He llegado aquí a la casa, si os llegáis, y lo primero que me he encontrado al abrir la puerta ha sido dos zuritos ahí. Uno ahí en esa tabla y otro en acá, dos pichoncillos. Dos pichones, ha sido abrir la puerta, desde luego, da un paso, digo, le hago un vídeo, he sacado el móvil y han salido como ratones, no ha dado tiempo a nada. Pero que bueno, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Ahora voy a soltar, he soltado el cruceño jerezano este, como digo también. No sé si lo he dicho, ya no, ya me he enreado, pero bueno. He soltado ahora esta tarde, esos dos. Ahora en el momento que entre el blanco ese y entre el otro, el crucé yo en balear y el otro cruzado en balear, los cogeré en el cierro. Estos llevan toda la tarde, todo el día hoy suelto. Y vamos, pa, hay que hacerlo así, ¿no? Con cuenta de que los palomos vuelen todos más o menos, pues hay que hacerlo de esta manera. Porque al tener casi más de la cuenta, pues hay que hacerlo así. Y estos van a volar hasta mañana por la mañana, y ya mañana por la mañana, cuando yo venga, ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Ya veremos a ver si los cogemos, si los soltamos, si vamos, si los dejamos todo el día, o ya veremos a ver. Según veamos, pues se hace, si no, pues soltaremos otro y ya está. Este palomo le quité la zurita, digo la zurita, no, una hembra azul que tenía. La zurita la que la tenía era aquel palomo, también se lo he quitado, el blanco acá de allá abajo. Y vamos, como dije, tengo un par de hembras y la zurita que tengo aquí en la casa, y es la que viene ya arrancado el palomo el otro. El borrado así, quizás, el que ha arrancado. Y el gavino también, porque por aquí no se ve. Eso lo arrancaron ahora mismo los dos. Esos palomos, vamos, las tengo las hembras ahí dando la voy rotando, haciendo. No, aquí hay uno. ¿Vale? Ha arrancado el borrado. Lo voy rotando y voy de macho en macho y ya está, para ir apagándolo un poquillo y al mismo tiempo toman carencia y mira, y yo vamos que lo he hecho siempre y va bastante bien, ¿no? No por eso de tener un palomo celo lo voy a dejar sin hembra y sin hembra, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Eso ni mucho menos. De pichón, sobre todo, como dije en otro vídeo, ¿no? Bueno, lo he dicho varias veces ya, pues hay que cogerlo y tenerlo ahí más o menos sujeto. Cuando llevan 6 o 7 meses controlados, por lo menos controlados. Porque eso, porque, como dije en el otro vídeo, del cero, ¿no? Porque es que se cargan de cero y entonces y eso no va ni gota bien. Entonces, pues lo que tiene que. Mira, ahí llega este. ¿Eh? Ajá. Ese es el cruceillo en chato. Cruceillo en chato que llega ahora mismo, ¿ves? Ahí está lo harto. Y el otro ha pasado por ahí como un ratón. Entonces, pues hay que cogerlo y apagarlo, como digo, un poquito. Cuando tiene 6 o 7 meses, controlarlo mucho, porque es que los palomos se cargan y los palomos que se van. Los palomos llegan y o se van a los zuritales, se pegan algún palo más, con los celos de atrás las hembras, mira ahí. Y aquí, porque no hay embreo, si hubiera embreo, pues todavía, ¿no? Si hubiera embreo, es cuando te lo cogen al paso de la fala. Entonces, pues hay que estar sobre ellos, ¿no? Porque ya dije la otra ocasión que bastante se me han echado por alto, bastantes palomos por eso. Pues no está el loro con ellos, ¿sabes? Pues no está el loro. Pero bueno, como ahora tengo tiempo, hay mal para una cosa, bien para otra. Ya está, no hay más que por bien no venga, ¿no? Entonces, pues estoy más controlando los animalillos y ya está. Mira, está llegado aquí. Este ahora es que le cuesta más trabajillo, ha arrancado varias veces, pero le faltan varias plumas de las alas, ¿no veis? Y el animal, pues claro, le cuesta más, va a volar, no es lo mismo que antes. Mira, mira, ahí tiene otro, ahí ha traído otro zuritucho, ¿veis? Míralo, míralo, ahí se ha tirado, ahí se ha tirado, ahí se ha tirado. Se ve que lo habían cogido, lo habían tirado aquí al lado y el solo ya se ha venido para acá. Ese es uno de los dos que había seguramente, uno de los dos, míralo, míralo, ¿veis? Ahí va como una bala, se ha ido para allá, en el momento que me ha visto ha ido como un rastro. Ese es uno de los dos seguros, que estaban ahí parados. ¿Ves? Allí están los hartos. Allí están los hartos otra vez por ver, pero me ve en el momento que me ve. En el momento que me ve va volando, arrancando. Bueno, ya está. Esto es el pan de cada día, como digo siempre. Zurito y si no por un lado o por otro. Y ahora mismo hay muchas crías y vienen muchísimos pichones. Muchísimos. Que no es casualidad ni mucho menos, ¿eh? No es casualidad de que traigan un zurito ni mucho menos. Esto es el pan de cada día. Esto es una cosa muy habitual.
Ahora en esta fecha es muy habitual. De vez en cuando, como el otro día en el cortijo, una hembrilla ya con celo, y de ahora para adelante se esperan más, ¿no? Porque hay muchos pichones chiquitines y estos pichones ya mismo están con su celo y pichoncillas. Y ahora los cazadores, palomos que matan, azuritas que se quedan sin macho. Y bueno, y va a haber palomillas para. Para que traiga los palomos, no a punta pala, zurita. Bueno, mira, esta palomilla, la que tenía aquí, me la he llevado al cortijo. Como hay los parrillos si nos dejan, que ya están chumineando. La que tenía aquí, la palomilla azul del pichón este. Este goteillo, mira, que es precioso palomillo, vamos a ver, hijo de jerezano, del búcaro. Y bueno, este es un macho seguro. El otro me lo he llevado al cortijo porque estaba en duda. Porque parece, vamos, para mí es hembra, pero no por eso, pues a veces hace cosillas de macho. Entonces, pues al tener una poquita duda, pues ante la duda me lo llevé al cortijo y allí lo observaré, allí solillo, a ver ahora cómo va a romper ya cero, ya están empezando a romper cero, pues ya allí se ve mejor, ¿no? Y este al mismo tiempo, pues ya va tomando más celo todavía, esto le cunde ahora. No más que lo he dejado solo, ya rompe de momento. Y en aquel lado voy a hacer lo mismo, le voy a quitar la palomilla y se la voy a apartar. Esto es una hembrilla clara. La azulilla esta es una hembrilla clara, clara, clara. Entonces, pues vamos hasta el blanco. Digo blanco porque creo que es macho, pero no por eso. Puede ser que sea hasta otra hembra, el blanquito ese. Hasta otra hembra. Pero bueno, esperemos que sea un machillo. Yo creo, hombre, no lo he visto arrullando, no lo he visto ahí como este se destaca mucho más. Son, vamos a ver, hermanos de padre y madre, solamente que varía a lo mejor, yo qué sé, pueden variar poco más de 2 semanas. No, poco más no, a lo mejor ni 2 semanas. Sí, 2 semanillas pueden variar, o algo más, algún día más, pero que nada. Porque fue poner huevos y al instante se lo pasé una nodriza y luego le pasé el otro, o sea que se varía muy poquito de edad, muy poquito, muy poquito. Es lo que hago siempre, ¿no? Así cunde más acá. Cuando tengo y quiero sacar alguna cosilla, pues lo cojo y lo meto a uno, lo meto a otro. Vamos, que me sirve de nodriza cualquier pareja que tenga que ser buena para criar, ¿eh? Como digo, los mensajeros son buenísimos para criar, pero la verdad que a mí no me ha ido la cosa muy allá, ¿no? No me ha ido muy allá. Ah, y los mensajeros que sorteé, los mensajeros no han vuelto a la casa. Los mensajerillos no han vuelto a la casa ni mucho menos. Los mensajeros están chafados donde estén. Ni idea. Ellos sabrán dónde andan. Si se habrán ido a algún palo más, si se han pegado en furitas, si no lo sé. Pero que os lo aseguro que a la distancia que yo sorteo los palomos, a esa distancia, ni muchísimo menos, vamos, cualquier palomo de estos, con la edad de ellos, siempre, ¿eh? No más jovencillo ni más mayor. Con la edad de ellos, os aseguro que viene aquí a la casa, vamos, sin problema ninguno. Aquí viene sin problema. Y sin embargo, a eso, a ser mensajero, digo, coño, a estos con más motivo no se van a perder. Además, yo daba por hecho que no se van a perder. Porque es que está eso muy cerquita, muy cerquita. Muy cerquita, no pensaba ni mucho menos que pueda haber 2 kilómetros casi, que no hay, si es que ni habrá 2 kilómetros, claro que no, y sin embargo, vamos, se me perdieron, ¿no? Ya llevan unos más días de la cuenta por ahí, eso ya no creo que vayan a venir ninguno, ni mucho menos. Vamos, me he quedado con las patas colgando, como se dice, ¿no? Porque yo, la verdad, como he dicho, me pensé que eso iban a venir, que sin eso sin problema, esa distancia sin problema. Y sin embargo, han sido los más torpones que he tenido de todos. Eso no hay huevos de que, vamos, se han perdido y ya está. Mira, el chiquitín sale a la pelea, ¿eh? Pero es que sale también el azulillo. Ha llegado el borrado, se ha plantado ahí y mira el chiquitín, el blanquillo va a picarle, pero el azulillo lo mismo. Esto hay que observarlo todavía, estos palomillos que se ve que la hembrilla y todo eso tiene genio bastante. Pero bueno, ya lo observaremos, como digo. Aquí se la quitaré, le quitaré la hembrilla. Bueno, lo que tengo por hembrilla, el azulillo, y ya lo observamos sin más, uno a uno, y rompe celo de momento. Están que pillan todavía, pero que bueno, que eso en cuestión de unos días vamos, se les nota un montón al estar solos, y van a romper al paso las balaceras. Bueno, pues como decía, los mensajeros, vamos, a lo mejor si os fallo mío, mira, yo es que nunca he tenido mensajeros, así, y es una cosa que me encanta, me ha gustado de siempre, ¿no? Entonces, pues lo mismo es un fallo mío. Y no tenía que haberlo suelto allí, pero bueno, esos palomos están hartos de volar aquí en la casa. Están hartos de volar, ¿no? Y estos palomos, un palomo de estos de trabajo, es que lo cogéis y lo sueltas a distancia. Mira, si al pronto no da, al rato están buscando la casa como, vamos, como un desesperado. Y dan con la casa porque en el momento que vuelen, en el momento que vuelen una chispa, dan ya con, mira, ahí llega el otro. Dan con la zona donde ellos... que ya conocen, con una zona que conocen, entonces ya no hay problema ninguno, van a la casa derecho,
Pero para eso yo qué sé, mira, no lo sé. A lo mejor es que hay de verdad quiero soltando más cerca todavía. Habrá que soltarlo. Ahora me cuidaré con los próximos, porque como hay un efarrio de pichones que probar, vamos a ver, no por eso, ahora vamos a decir que no sirven para nada. Yo ya he dicho desde luego que no sirven para nada, ¿eh? Y al que me lo dio se lo he dicho también, que si no son mensajeros, que sí que son mensajeros. Digo, bueno, pues mira lo que me ha pasado, se lo he explicado. Así que, como nunca he tenido, hay algunos comentarios que hay que soltarlos más cerca, pues bueno, ahora me voy a cuidar más con los chiquitines. Que otros dos, tengo cuatro estetados, que he metido dos ya con ahí en la habitacióncilla esa, para hacerle volar, ya con los otros, y otros dos que ya están destetados, pero bueno, estos no vuelan. Entonces, pues vamos a aguantarnos un poquillo. Así que vamos a aguantarnos un poquillo, como digo, y ya está. Y luego allí en el cortijo tengo otra pareja de más grande, otra más chica. Vamos, que tengo un esfarrío de mensajerillo. Y otros dos aquí también más pequeños. Y entonces vamos a coger y los vamos ya a soltar desde más cerquita todavía. Y así a poquito a poco los vamos a ir soltando más y más y más. A ver si esta vez no se los pierde. Y a ver si funciona la cosa. Porque soltar cinco y de los cinco que me vengan tres. Uno que ya estaba acostumbrado a volar y bueno. Y otro que es el que no eso, no es el que ha venido. Y los demás no vino ninguno. Pero bueno, ya está, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Como digo, más se perdió la guerra y fuera, no pasa nada. Vamos, mira, arranca otra vez el crucero jerezano. ¿Qué iba a decir? Ah, esos palomillos de ahí, me traje a la jienense con clase, se la eché a la jienense con clase y tiene huevos. Tiene huevos. Estoy esperando a ver si pone la paloma está de aquí. Y ahora se lo voy a pasar, la paloma que tengo con el jerezano. Y se lo pasaré también. A ver si son muy buenos para criar y no hay fallo ninguno. Eso lo crían al paso. Ah, mira, pero iba a soltar el palomillo ese, pero no lo voy a soltar todavía. Iba a soltar el blanco ese también, para que vuele con eso. Pero tengo que esperar a que entre el palomo este, que si no, bueno, vamos a soltarlo. Si de todas maneras, digo, es que si no lo que va a pasar es que el gabino es que se mete aquí con este. Se mete con este y entonces ya le echa por alto el cajoncillo. Y eso no me gusta, ¿no? Pues entonces, si ese es demasiado, ¿no? Y le puede dar este, y se mete en más territorios que este, se mete en el de este, pues ¿qué hay que hacer? Pues para que no vuelen juntos, ya está. Eso está muy clarísimo. Bueno, vamos a ver si sale, que estoy delante de él. A ver, me voy a quitar. Yo estoy del todo delante de a medio metro. Venga, chiquitín. Esto ha salido del todo chiquitillo, como un puñillo. Esto no es nada, el palomillo este. Mira el chiquitillo. Muy bonito, el palomillo. Ahí. ¿Veis? Ya estaba el gabino, ya estaría con él. El momento que eso ya estaba aquí, míralo. Y ya la ha picoteado. Venga, estás por ahí. Lleva este 3 o 4 días ya que no ha salido. Por eso se lo he dejado los huevos, porque la paloma es que está para poner, que pondrá esta tarde. Pondrá esta tarde seguramente, y entonces pues se le deja los huevecillos. ¿No veis qué bonito el blanquillo? Palomo cortico, chiquitín, vamos, palomillo una cosa. Ha salido muy chiquito. Sin embargo, la hermana, la que tengo allí en el cortillo, cambia 100%, ¿no? Es otra historia. Bueno, yo me puse, digo, ahora va a salir como un ratón, pues no ha salido. Está ahí tranquilete. Y vamos a echar un vistacillo aquí. Aquí ya no vamos a ver bien, ya está esto un poquillo oscuro, ¿no? Pero bueno, mira, aquí tengo los dos mensajerillos chiquitines, que estos están destetadillos, pero todavía, vamos, le he echado mano y a meterlos, pero el grande los correteaba, total que lo he quitado de allí. Ahora cuando vuelen, pues ya los soltaré. ¿Veis? Aquí está la hembrilla. Vale, ya ha puesto un huevo, ya tiene un huevo puesto esta. Es que no se ve ya aquí, hace demasiada sombra y no se ve bien. Así que lo vamos a salir, porque aquí no vemos nada. Total oscura. Ahí las palomillas, porque como dije antes, las palomas las voy alternando. Aquí tengo la azurita. La azuritilla, se le quité el blanco y la metí aquí en el cajoncillo. Y la hembrilla, que se la voy turnando de vez en cuando a los machos. Unas veces le echo, porque como tengo de varios colores, ¿no? Lo voy alternando y una vez le echo el negro, otra una negra, otra vez le echo la valla, le echo la blanquilla esta, vamos a ver.
que no sea, para que no tengan ellos luego, no sean, para que no, vamos, porque hay palomos que a lo mejor es muy selectivo, ¿no? Y a lo mejor tira nada más que una hembra, como le pasaba al búcaro, que es que era imposible meter, por ejemplo, la valla esta. Es que fue imposible meter la valla esta. Entonces, pues, para evitar eso también, pues le voy cambiando de hembra y ya está. Una vez le he hecho una, otra vez le he hecho otra y fuera. Y así se evita toda esa cosita. Que el gatillo venga andando. El gato me meto yo, parece una raspa hoy. Yo le voy a echar de comer ahora también. Le voy a echar de comer que parece una raspa. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ya. Vamos a dejarlo y ya el próximo día pues echamos otro vistazo a otro y ya está. Mira el chiquitín cómo está. Está que rabia el cruce, el pichoncillo este, el cruce. El hijo del búcaro, mira cómo está. Está de sandico salí. Pero que hoy no le toca, como digo siempre, ¿no? Ya le tocará en otra ocasión. Y ahora ya cuando entre el azul y los dos cruzados en balear, pues se sueltan y fuera. Ya está. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ya. Vamos a dejarlo y el próximo día pues haremos otra cosilla, como digo siempre. Ya está. Habiendo uno y otro, si no le hacemos un videillo de una cosa, le hacemos de otra y ya está. ¿Ves? Ahora ha llegado este. Este lo vamos a dejar suelto también, este lo solté hace un rato. Bueno, pues nada, lo dicho, venga, muchísimas gracias y ya veremos otra cosilla por ahí. Venga, muchas gracias, hasta luego, gracias.